En la Casa de la Juventud en San Isidro del General se llevó a cabo el taller sobre la aplicación de los 10 tipos de innovación. Fue impartido por Carlos Peña, gestor de innovación, asesor empresarial y creador de la Fundación Costa Rica Emprende. Bueno, nosotros andamos capacitando a las personas en los 10 tipos de innovación. Es una forma, una metodología diferente de pensar a la hora de emprender y estamos dirigidos a tres mercados importantes. Primero, mujeres emprendedoras que tienen una realidad particular. Después, gente joven que estamos tratando de enfocarlos un poco más en el uso de las tecnologías. Y finalmente, empresarios más tradicionales, un poco más robustos aquí del centro de San Isidro General. La idea acá de traer lo que fue el taller, igual ahí con respecto a Carlos que nos contactó para poder dar el taller acá en lo que es Pérez Celedón y nosotros obviamente como organización con las puertas abiertas para traerlo al pueblo acá de Pérez y que tengamos al alcance temas tanto de innovación, porque si lo vemos ahorita, de hay que innovar. ¿De dónde viene la innovación? Bueno, la gente cree que la innovación viene solo de la invención, de inventar productos nuevos, y eso no es necesariamente cierto. La innovación puede venir de otras categorías, como modelos de negocio innovadores, puede ser canales de venta, relaciones con el cliente, procesos, sistemas de productos, y bueno, nosotros vamos a capacitar a estas personas en estrategia y básicamente cómo aplicarlas a su negocio. Las capacitaciones fueron dirigidas a mujeres emprendedoras y jefas de hogar, jóvenes y empresarios. En el caso de mujeres emprendedoras, generalmente nosotros nos enfocamos mucho en el tema del empaque, en el tema del mercadeo. En gente joven, que es un poco más fácil para ellos hablar de redes sociales y el uso de la tecnología, nos enfocamos en el uso de estas herramientas. Y finalmente, en el tema de empresarios ya más consolidados, que es el grupo de la tarde, vamos a estar trabajando sobre la base de las empresas que ya tienen y sobre las que están trabajando. Las participantes dijeron que esta es importante porque se puede recibir información necesaria. Pienso que es interesante porque se trata del progreso. Entonces quisiera aprender más sobre mi trabajo y si es posible algún día formar mi propia empresa. ¿Te gustaría emprender? Sí, bastante. Unos meses atrás inicié con un proyecto de una floristería. Este taller me parece una excelente oportunidad porque bueno, nos da unas herramientas importantísimas para lo que es la innovación en el negocio. Entonces, por eso vinimos a ver qué tal y cómo nos va. Con este tipo de talleres buscan que los generaleños amplíen sus conocimientos.